Está claro que la lucha de la desinformación está servida en España y está en plena efervescencia. Ninguna de las televisiones ni grandes medios de comunicación se han hecho eco de la manifestación celebrada ayer en Madrid contra el gobierno de Pedro Sánchez. Parece que la batalla de los grandes medios está completamente perdida, y el gobierno tiene absolutamente controlados a los grandes medios para que no digan absolutamente nada. Tendremos que ser los pequeños y las redes sociales los que difundamos toda la información de este tipo de actos. Fueron muy pocos canales que se hicieron eco de esa manifestación, además de nosotros mismos. Y todos ellos fueron de canales de YouTube que tienen, como imaginarán, una difusión menor de lo que puedan tener televisiones y radios. Estado de Alarma, Canal 5 Radio o El Arconte fueron algunos de los que trataron de dar difusión a lo sucedido ayer en Madrid. Nos hemos encontrado, como mucho, con una publicación en Europa Press en la que se nos cuenta que los manifestantes fueron alrededor de 3.000. Nada más lejos de la realidad si tenemos en cuenta que, tal y como contamos ayer, la policía se situó en los alrededores de la Puerta del Sol, que era donde estaba convocada la manifestación, para diseminar a todos los asistentes a la misma por las calles adyacentes. Desconocemos, de momento, la cifra exacta de asistentes, pero lo que podemos asegurar es que fueron muchas más las personas que asistieron, y no esas 3.000 que nos cuenta esa agencia de noticias. Está claro que, tal y como decíamos ayer, para este gobierno lo que no se ve, no existe y en eso están basándose desde que Sánchez es presidente practicando una censura en redes sociales nunca antes vista en España. De lo que no se dan cuenta es de que muchos pequeños sumamos bastante y, por mucho que lo intenten, no le podrán poner nunca puertas al campo. Seguimos en pie y seguimos buscando, y pidiendo la dimisión de este gobierno traidor por mucho que se nos censure. Sánchez, dimisión.